Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 9, del 1 al 5. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Queridos amigos, estamos leyendo con esta carta que nos entusiasma. San Pablo desde aquí comienza a presentar la situación de sus hermanos, los judíos. ¿En qué situación? Pero sin embargo, ellos no se han adherido a esta revelación de Dios a través de su Hijo Jesús. Pero peañan de enguanabe, porque el Señor que nos ha ofrecido tanto, el Señor que nos ha dado tanto, nos ha dado la inteligencia, ya huere copaitenio. Reflexionar, entender. Y desde ahí entonces, con nuestra propia libertad, podamos hacer esa opción del seguimiento de Jesucristo. Pero para eso necesitamos la fuerza de voluntad para poder cambiar, hacer una nueva historia, hacer un nuevo mundo. Y eso solamente, queridos amigos, si nos enamoramos. Eso significa el amor verdadero, la caridad. Entonces, por eso, aquí les recuerda y les está diciendo, a ellos les pertenece verdaderamente todo lo que Dios siempre ha prometido. Pero, si es que ellos no se abren a la gracia de Dios, evidentemente que así también lo perdemos todo. Entonces, también nosotros estemos atentos, queridos amigos, porque ñandeco ya recibe y te debe ñande yarabe. Así es que fuerza y ánimo para que podamos recibir esa gloria y sobre todo esa gracia de la misma resurrección y de la misma alegría que viene de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.